team is a mode of the game. Good evening, everybody. Ernie Johnson here with Shaquille O'Neal and Kenny the Jet Smith. Great to have you with us on 2K Sports. And tonight it's a race of thoroughbreds, two clubs that can go end to end in a flash. What is it that makes these teams? Mejor que la NBA para un viernes por la noche. Gracias por estar con nosotros en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y mis compañeros Jorge Quiroga y Anthony Daimiel me acompañan en la cabina. Y tenemos un ratito para ver los quintetos iniciales. Aquí están. Sobre el papel parece que hay un equipo que parte con ventaja, pero no es mucha. Van a tener que jugar bien y tirar sin fallos para alzarse con la victoria. Estoy de acuerdo, Jorge. Va a ser muy necesario el apoyo de la afición, puesto que su rival es muy peligroso y son capaces de ganar a cualquiera si tienen el día. Serán los Pistons a quienes comiencen. Jordan le roba la cartera. Salen con mucha rapidez. Le planta cara a la defensa y convierte la bandeja. Es muy difícil de defender. Si le juegas de una forma, te responde con otra. Jackson en el exterior.
convierte la bandeja. La asistencia ha sido perfecta. Ahora juegan los Bulls. El balón le llega a Jordan. Y aquí está Lavin, cubierto por Harris. 5 segundos en el reloj. ¡Jordan! Tapón de Drummond. El balón ha salido. Los Bulls conservan la posesión. Mirotic. Cubierto por Leo. Jugada de Detroit. Y llevamos 1 minuto del primer cuarto. El balón le llega a Harris. Aquí tenemos a Drummond. La juega Lewa. Suelta el triple. Ese rechace es para Mirotic. Lavin con el triple. Es canasta y la asistencia ha sido de Wade. Si le dejas tanto espacio, va a anotar todos los viajes. Drummond con el balón. A la zona. Harris. Y anota la bandeja después del pase adelantado. Ahí es donde te interesa acabar tus posesiones. Jordan por la derecha. Le llega el balón a Wade. Otra vez Jordan. Detroit atrapa el rebote. Y ya se han jugado unos 2 minutos del primer cuarto. Harris con la bola. Le defiende Jordan. Y dentro, pese al contacto, convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Será de Nikola Mirotic. No perdona Harris con el tiro libre. Y Chicago tiene la posesión. Van perdiendo por 2. El balón le llega a Jordan. La juega Wade. Jordan. Sacan para Wade. Solo 3 para tirar. Por encima de Bradley. Ya Wade. Seguro que él mismo reconoce que debería haber anotado ese tiro. Posición exterior para Bradley. El balón le llega a Jackson. Y aquí está Drummond. Prueba desde 3 metros. Y entra después de tocar el tablero. Estamos en el primer cuarto y llevamos unos 3 minutos. Aquí tenemos a Mirotic. Jordan con la bola. Tira para acabar con el parcial. DJ no se anda con contemplaciones. Detroit manda en el marcador. El balón le llega a Bradley. Bloqueo de Drummond. Primer cuarto, llevamos unos 3 minutos y medio. ¡Harris! Se ha pasado con ese lanzamiento. Wade opera por la izquierda. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar 2 tiros libres. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Esta temporada está rindiendo bien desde la línea en tiros libres. Con un 78% no ha estado nada mal. El segundo tiro libre no entra. Y le toca a Detroit. ¡Bradley! Han pitado falta en el tiro. Tendrá 2 oportunidades desde la línea de personal. Ha sido de Wade. Es bueno el tiro de Bradley.
Bradley clava los dos tiros. Y llevamos poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. El balón le llega a Mirotić. López, cubierto por Drummond. ¡Jordan! Aquí está López. Encesta su primer tiro del partido. Aquí tenemos a Jackson. Su participación ofensiva es fundamental y promedia unos 15 puntos y medio por partido. Drummond con el balón. A aro pasado. La bandeja es de Jackson. Está claro que sabe moverse en las cercanías de la canasta. Ha hecho parecer fácil esa canasta a aro pasado. El balón le llega a Jordan. Mirotić en el exterior. Jordan. Rebote para Harris. Una bandeja muy bien defendida y no era fácil. Otra vez Bradley. Harris con el balón. Le defiende Mirotić. Bloqueo de Leur. 6 para tirar. Mal tiro de Harris. Van perdiendo los Bulls. Lanza un triple. Wade. El tapón es de Drummond. El balón ha salido. Los Bulls conservan la posesión. Bloqueo de Mirotić. Le llega el balón a Wade. Lavin en el exterior. Otra vez Jordan. Balón robado por Harris. Corren al contraataque. ¡No está fino! Buen trabajo defensivo de Levine. Wade en la banda. Le toca defender a Bradley. El balón le llega a Mirotić. Jordan. El tiro es bueno. La jugada fue de Mirotić. Jackson tiene el balón. Al lado derecho. Drummond. Da en la parte frontal del aro y no entra. Aquí está Wade. Anotó 9 puntos en su último partido. El balón le llega a Lavin. Bloqueo de Mirotić. Mirotić en la banda. Tiene en su mano adelantar a su equipo, pero falla. Harris. Y la mete desde el poste bajo. Bonita asistencia y finalizó a la perfección. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. ¡Jordan! Buena defensa de Drummond. El balón será para los Pistons. Un diferencial de 3 puntos. La enchufa desde más allá del triple. Le dieron demasiado espacio para tirar. Posición exterior para Jordan. El balón le llega a Mirotić. Jordan. Otra vez en Mirotić. Y no tardan en dar la réplica con un triple. No tardan en devolverles el triple. Volvemos a la situación anterior. La juega Bradley. Terminó su último partido con 16 puntos. ¡Jackson! Segunda opción en este ataque. Canasta de Drummond. Encontró un hueco hasta el aro y se hizo con el rebote para anotar. Aquí tenemos a Jordan. Lleva ya 6 puntos. Y pitan interferencia. Van a conceder la canasta. Le ha faltado un pelo para que el tapón fuera legal. No se puede tocar el balón cuando está bajando. Los dos equipos van a hacer cambios. Y aquí tenemos a Detroit. Ganan por 3. Posición exterior para Harris. Marjanovic. El
balón le llega a Drummond. No se anda con contemplaciones Drummond. Y aquí está Wells. Si miramos las cifras, vemos que promedia algo más de 9 puntos por partido. Posición interior para Jordan, cubierto por Harris. Posición interior para Jordan. No anota la bandeja. Menuda chapa. El balón sale del campo. Detroit conservará la posesión. Ambos equipos van a hacer cambios. Defenderá Chicago. Van perdiendo por 5. Posición exterior para Johnson. El balón le llega a Marjanovic. Saca para Jackson. Esta vez no consigue anotar Detroit. Markkanen. Tapón. Aquí tenemos a Kennard. Lleva de media algo más de 6 puntos por partido. Consigue la canasta. Este jugador es letal desde la media distancia. Y Chicago tiene la posesión. Diferencial de 7 puntos. Hacia la zona exterior derecha. Fallo de Wells. Aquí tenemos a los Pistons. Posición exterior para Johnson. Bloqueo de Marjanovic. Es un buen comienzo. Ha anotado su primer tiro. Si te fijas en su anotación, cada vez que logran una canasta procede de un buen pase. Y eso es algo que deberían recordar. Son mucho mejores cuando buscan el pase adicional. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. Aquí tenemos a Kennard. Le defiende Jordan. El balón le llega a Tolliver. Jackson. Kennard. Le defiende Jordan. Solo 4 para tirar. Va de 3. ¡No convierte! Es el turno de Chicago. Están fijando el tono de la lucha por los rebotes desde el principio. Sí, cuentan con una moderada ventaja en este apartado. Ahora deben dar continuidad a este esfuerzo. Con el balón Jackson. Terminó con 36 puntos en su último partido. Bloqueo de Marjanovic. Adentro. La canasta entra gracias a la asistencia de Jackson. Las cosas les están saliendo desde los primeros momentos. Esta ventaja la deben a su acierto en la zona. El balón le llega a Markkanen. Y aquí está Jordan. Intenta acabar con la sequía. Lavin en la banda. Jackson roba ese balón. 2-1 en este ataque rápido. Y anota la bandeja. Por ahora su ritmo de ataque está siendo excelente. Están consiguiendo buenas situaciones de tiro. Y lo que es más importante, convirtiéndolas en puntos. Y la repetición llega por cortesía de Under Armour. Ha sido una gran secuencia, desde el robo hasta la definición en la otra canasta. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. El balón le llega a Tolliver. Aquí tenemos a Kennard. Bloqueo de Marjanovic. 3 en el reloj. Johnson. La mete de 3. La defensa no está consiguiendo frenarlos. Y por eso van perdiendo. Muchas de las posesiones del rival acaban en canasta. Posición exterior para Jordan. Wells. Otra vez Jordan. Se la juega. Tira antes de que suene la bocina, pero no entra. Concluye el primer cuarto con un dominio claro. Los Pistons mandan en el electrónico. Van 13 puntos arriba. El segundo cuarto no tardará en comenzar. Volvemos en un instante. Bueno, no está siendo un partido...
Muy reñido, pero estamos en el... Y en los Bulls. Ahora juegan los Pistons. Han tenido una ventaja de 13 puntos. Drummond, cubierto por López. Posición exterior para Harris. La clava desde lejos. Progresa Wade. Lleva 5 puntos. El balón le llega a Mirotić. Otra vez Wade. Aquí está López. La juega Lavín. Cubierto por Drummond. Bloqueo de Mirotić. Se eleva después del bloqueo. Llega Lavín para machacar el aro. Los Pistons van ganando. Aquí tenemos a Kennard. Bloqueo. Posición exterior para Bradley. Quedan 5 segundos de posesión. ¡Y el tiro no llega! Está muy errático con el tiro en este cuarto. Debería tomarse un descanso. Jordan. Le toca defender a Bradley. Otra vez, Lavín. El balón le llega a Jordan. La saca para Lavín. ¡Falla el tiro triple! No está tirando bien en este segundo cuarto. Y eso que metió un triple en el primero. A Kennard, defendido por Lavín. La juega Drummond. Lanza un triple. Falla Lewer. Lavín con la bola. Jordan. Buena canasta. La asistencia fue de Lavín. Los puntos en la pintura han sido una constante. Siguen machacándolos. Y no ofrecen mucha resistencia. La defensa tiene que esforzarse más. El balón le llega a Loya. A la zona. Drummond. Ese rechace es para Mirotić. La defensa estaba esperando. Le pusieron una mano delante y no consiguió anotar. Una defensa interior dura. Obligatoria para cualquier equipo. Y van a ser 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. En este segundo cuarto están mucho mejor. Están forzando faltas y yendo a la línea de tiros libres. Para remontar partidos hay que ser agresivos y lo están siendo. Y convierte los 2 tiros libres. Se están repartiendo el trabajo en ataque. Sí, todos tocan el balón y circula de maravilla. Y por eso es más difícil defenderlos. Nadie se mueve tan deprisa como el balón. ¡Lavín! ¡Me levanto! Bueno, vuelve a haber partido. Buena racha para remontar. Están jugando bien y ya se encuentran a tiro. Se han acercado en el marcador con decisión. Partido igualado en Detroit. Lavín roba ese balón. Salen al contragolpe. Se eleva. ¿Qué es eso? ¡Alá! Deben poner fin a esta racha. Es hora de cambiar la dinámica, ya sea buscando soluciones en el banquillo o cambiando algo en defensa. Drummond, cubierto por López. El balón le llega a Kennard. Bradley. 6 segundos de posesión. Mantienen la bola en juego los Pistons. Vuelve a intentarlo. Había acampado en la zona y le pitan 3 segundos. Posición exterior para Jordan. Falla, pero pitan falta. Tendrá 2 tiros libres. Se la pitan a Avery Bradley. Y tiro libre importante para adelantarse. 1 de 2 esta vez desde la personal. Desde luego no me extrañaría que el equipo que logre imponerse en la lucha por los rebotes se hiciera con el partido. El partido está siendo tan igualado que cualquier factor puede desequilibrarlo en un sentido o en otro. Parece que su gran labor en el primer cuarto está impulsando su juego en el segundo. El balón le llega a Jordan.
Entra y anota la bandeja a tablero. No es difícil ver por dónde se está produciendo la sangría. Están encajando muchos puntos cerca del aro. Cuando un equipo encaja rachas como esta, suele ser porque se permiten demasiados tiros interiores. Jackson con el triple. Capturan tras su propio fallo. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. El tiro libre no entra. Y clava el segundo. Los Bulls por detrás en el marcador. El balón le llega a Jordan. Avery Bradley les quita el balón. Jackson. La clava desde muy lejos. Hoy está bastante atinado. Ha tirado bien en este partido. La juega Jordan. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. No hay que dejar que te anoten fácil en la zona. No van a dejar que nadie lo haga. Se lo tienen que ganar. Hasta ahora ha anotado uno y ha fallado otro desde la línea. Dentro el segundo tiro libre. No fue a la línea de tiros libres en todo el primer cuarto, pero está siendo ahora más agresivo. Posición exterior para Bradley. Drummond. Y el rebote es para Chicago. Aquí está Jordan. Lleva ya 14 puntos. El balón le llega a Markkanen. Por encima de Ellenson. Pierden otro balón los Bulls. 5 segundos de diferencia entre el reloj de posesión y el del partido. Falla Bradley. Las cosas no le salen este cuarto. La juega Wade. Lleva 5 puntos en el partido. Otra vez Jordan. El balón le llega a Markkanen. ¡Wade! ¡Marra la suspensión a la media vuelta! Y este disputadísimo partido llega al final de su primera parte. Está siendo un partido reñido en el que nadie ha cedido terreno en la primera mitad. Empieza el tercer cuarto. DJ está marcando la diferencia en este partido. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte, suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. La canasta es buena. Ya lleva 7 en 14 tiros. Encontró un hueco en la defensa. Detroit por delante en el electrónico. Bloqueo de Leuer. El balón le llega a Bradley. Después del bloqueo, falla el tiro. Buen trabajo defensivo de Mirotić. A la zona. El balón ha salido. Los Bulls conservan la posesión. Se arriesgó e intentó cortar el pase. No pudo controlar el balón, pero sigue siendo una buena acción defensiva. Exterior. El balón le llega a Jordan. 6 en el reloj de posesión. Se ponen por delante. Así se ataca el aro. Llevan 5 tiros seguidos desde la pintura. Hacen lo que se les antoja en la zona, así que deberían seguir atacando el aro. Drummond con la bola. Bradley. Le defiende Wade. Sale después de pegar en la parte trasera del aro. ¡Jordan! DJ no se anda con contemplaciones. En este contraataque han ido a por todas. Y les ha salido bien. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. Jackson en el exterior.
Drummond. Y canasta, excelente asistencia de Reggie Jackson. Donde vio el hueco, puso el balón. Chicago manda en el marcador. Le llega el balón a Wade. Mirotic. Jordan, cubierto por Harris. Llega la ayuda con Harris. Posición exterior para Wade. El triple no alcanza el objetivo. Ha fallado, pero habían anotado los tres tiros que habían intentado antes en este tercer cuarto. Conserva la posesión. Bradley anota. Partido igualado. Ningún equipo se destaca. Ya ha habido cinco alternativas en el marcador. Están luchando al máximo los dos equipos. Posición exterior para Wade. Tampoco convierte ahora. Ahora jugará Detroit. Han tenido una ventaja de 13 puntos. Le tocan y pitan la falta de tiro. Tendrá dos tiros libres. Es bueno el tiro de Bradley. Convierte por partida doble desde la personal. Aquí tenemos a Wells. Lleva 5 puntos en el partido. El balón le llega a Mirotic. Aquí tenemos a Lavin, cubierto por Marjanovic. Bloqueo de Mirotic. Lavin anota. La defensa es un queso gruyere, está llena de agujeros. Están encontrando espacios en la pintura. Ya llevan 4 canastas seguidas en la zona. Deberían tener en cuenta que muy pocos jugadores de la NBA fallan desde tan cerca. La juega Marjanovic. Por encima de Mirotic. No hubo suerte para Marjanovic. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Posición exterior para Jordan. La saca para Lavin. 6 en el reloj. Bloqueo de Mirotic. Dio un paso atrás y se cuadró. No ha acabado el tercer cuarto y el marcador ya ha cambiado de manos 6 veces en el partido. Es un gran encuentro y va a estar muy igualado. ¿Cómo pelean? Esto va camino de decidirse en los últimos segundos. Saca para Bradley. Marjanovic. A la zona. De Drummond. La defensa estaba esperando, le pusieron una mano delante y no consiguió anotar. Una defensa interior dura, obligatoria para cualquier equipo. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. Bradley con el balón. Le defiende Jordan. El balón le llega a Jackson. Intenta poner fin al parcial. Primera vez que acude a la línea. Y el primero desde la línea entra. Aquí tenemos a Johnson. Lleva 7 puntos en el partido. Le ofrece un bloqueo. El balón le llega a Ellenson. La juega Harris. 6 en el reloj de posesión. Fallo de Johnson. Aquí tenemos a Sipser. Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Esta temporada ha exhibido un gran estado de forma desde la línea y ha subido su media hasta el 83%. Y aquí está Jackson. Con 13. El balón le llega a Tolliver. Ellenson con la bola. Por encima de López. Vuelven a fallar los Pistons. Aquí está Wells. Cubierto por Jackson. Jackson roba ese balón. Johnson. Y la revienta Johnson.
Y las pérdidas de balón suponen un problema. Podrían costarles caras. Sí, de momento les ha costado una buena bronca de sus técnicos. Hay que ser más cuidadoso con el balón. Y suena el silbato, le han hecho falta. Falla el tiro y tendrá dos tiros libres. Y el árbitro indica que es falta de Detroit. No perdona Jordan con el tiro libre. Y todavía no han fallado el primer tiro libre en la segunda parte. La ventaja de que disponen les proporciona la calma suficiente que necesitan desde la línea de tiros libres. Detroit va perdiendo. A la zona exterior izquierda. Falla Lewer. Aquí tenemos a Sipsa, cubierto por Harris. ¡Rozado! Jackson. El balón le llega a Johnson. Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Va a intentar sus tiros libres número 4 y 5. Y el primero entra. Van a hacer un cambio los Bulls. No entra el segundo tiro libre. Chicago con el balón. Ganan por 5. Otra vez Wade. El balón le llega a Jordan. Y suena el silbato. Le han hecho una falta dura e irá a la línea de personal. Será de Henry Ellenson. Encesta el primero. Jordan anota los dos tiros libres. Johnson tiene el balón. Con 10 puntos. Posición exterior para Bradley. Suspensión desde la línea de fondo. Y anota la suspensión. Empezará a jugar Chicago. Un diferencial de 5 puntos. El balón le llega a Markkanen. Posición exterior para Jordan. Contemplaciones. Hoy no han tenido que pedirle que haga demasiado, pero está haciendo todo lo que necesita el equipo. Bradley tiene el balón. Se encarga de su defensa Wade. ¡Harris! Y falla, no ha seleccionado bien el tiro. Aquí tenemos a Sipsa, cubierto por Harris. El balón le llega a Jordan. Le ofrece un bloqueo. A la zona. ¡Rozado! Desde casi 7 metros. Ha ido un poco largo. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor. Bradley. Falla junto al aro. Excelente defensa interior que fuerza el fallo. Es un auténtico muro en la zona, eso está claro. Hola y gracias por permanecer con nosotros. El último cuarto dará comienzo en unos instantes. Los Pistons en ataque. Pierden por 7. Bloqueo de Drummond. Otra vez Johnson. Posición exterior para Harris. El balón le llega a Drummond. Solo 5 para tirar. Y falla la suspensión desde la línea de fondo. ¡Mirotic! Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. Y enchufa el primero. Thank you.
convierte ambos tiros desde la línea. Bradley con el balón. Posición exterior para Johnson. Bradley. Fuera en la banda izquierda. Drummond cubierto por López. Fallo de Drummond. No ha sido capaz de mantener ni una sola racha de tiro en todo el partido. Le llega el balón a Wade. Jordan. ¡Oh, vaya golpe! Irá a la línea de personal. No convierte el tiro libre. Y clava el segundo. Acaba de comenzar el último cuarto. Ha pasado un minuto. Posición exterior para Harris. El balón le llega a Drummond. Desde casi 3 metros. El rebote ofensivo. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden 2 tiros libres por el contacto. Y no entra. Tampoco tiene suerte esta vez. La juega Lavín. Suelta el triple. Jordan. En cesta. Anotar esas segundas opciones es una de sus especialidades. Minuto y medio que ya se ha jugado en este último cuarto. Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Harris. Ha salido fuera, le toca jugar a Chicago. Intentarán añadir más puntos a esta ventaja. Les vale con seguir jugando como hasta ahora. Lavín en el exterior. El tiro es bueno, la jugada fue de Mirotić. Tenía una buena oportunidad y no la ha desaprovechado. Es su segundo triple del partido. Los Pistons en ataque. Aún tienen que sumar puntos en este último cuarto. Harris con la bola, trabajando sobre Jordan. Harris, canasta. Estamos en el último cuarto, ya han pasado 2 minutos y medio. El balón le llega a Jordan. La saca para Lavín. 5 para tirar. Falla desde el exterior. Posición exterior para Bradley. Harris. Y esa tampoco le entra a Harris. Le llega el balón a Wade. Lavín en el exterior. Bloqueo de Mirotić. Lavín anota. Chicos, hoy dependen de este jugador, que por cierto, no está desperdiciando sus ocasiones. Tal como está, Jorge, el equipo tiene que poner el balón en sus manos siempre que pueda. Los Pistons piden tiempo muerto. DJ está marcando la diferencia en este partido. Está muy entonado. Deben tranquilizarse y encontrar una manera de anularlo. Aquí tenemos a Jackson. Colocan un bloqueo. El balón le llega a Bradley. Bloqueo de Leu. 5 segundos en el reloj. El triple no va a ser exitoso. Ha sido incapaz de igualar el triple que metió en la primera mitad. Jackson roba ese balón. La ha rozado. Lavín roba ese balón. Aquí tenemos a Jordan. Anota apoyándose en el tablero. Su contribución ha sido valiosísima. Ha estado ahí cuando lo necesitaban. Jackson en el exterior. El balón le llega a Bradley. Bloqueo de Leu.
a la banda derecha. ¡Drummond! ¡Desde 5 metros, dentro! Atacó al defensor más bajo justo como debía. Eso es, un tiro en suspensión desde media distancia. ¡Jordan! Buena acción defensiva de Drummond. Ahora juegan los Pistons. Harris con la bola. Jordan se encarga de su defensa. Bloqueo de Drummond. Penetración de Bradley. Esta tampoco entra. Buen trabajo defensivo de Mirotić. Lo ha tocado. Recupera la posesión André Drummond. Y allá van. Bradley. Y falla después de tocar la parte frontal del aro. Hemos visto muchas pérdidas en el partido. Sí, están muy despistados. Lo que tienen que hacer es centrarse y ser listos a la hora de pasar. Aquí está Jordan. Casi no tiene espacio. 5 para tirar. Ofrece un bloqueo López. Y Chicago sigue sin tener suerte. A pesar de los tiros que ha fallado, han sido capaces de ponerse por delante en el marcador. Tobias Harris en la banda. Ha tirado completamente desmarcado. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. El balón es para los Bulls. Solo han encajado 6 puntos en lo que llevamos de cuarto. Aquí está Jordan. Le toca defender a Bradley. ¡Mirotić! ¡Falla desde el triple! ¡Harris! Harris no consigue encestar. Posición exterior para Wade. ¡Otra vez Jordan! ¡Para detener la sequía! Y la deja en la canasta. Les están destrozando por dentro. La defensa está demostrando ser muy débil por ahí. Ya van 3 canastas seguidas en la zona. El balón le llega a Bradley. Bloqueo de Lauer. Y aquí está Drummond. Le defiende Wade. Y los árbitros pitan falta en el tiro. Vale la canasta e irá a la línea. Falla ese tiro libre Drummond. Y otro rebote más. Es un apartado en el que han dominado cómodamente. La verdad es que no sorprende que vaya ganando el equipo que ha reboteado más. Ofrece un bloqueo López. Lavin. Cubierto por Jackson. 6 segundos de posesión. Lavin anota. Se le ve muy fino en este cuarto y está tirando con mucha confianza. Y Detroit tiene la posesión. Puntos de diferencia. El balón le llega a Bradley. Desde debajo. Y entra. Y aquí está Lavin. La juega Jordan. DJ no se anda con contemplaciones. Jackson tiene el balón. Posición exterior para Bradley. Bloqueo de Drummond. El balón le llega a Loya. Jackson. Aparcó en la zona y le caen los 3 segundos. No es el momento de cometer errores. No, nunca hay que perder la concentración, y menos ahora. Ahora juegan los Bulls. Ganan por 15. López progresa. Le toca defender a Bradley. Y vale la canasta e irá a la línea de tiros libres para convertir la jugada de 3. Canasta de López. Con el balón Jackson.
El balón le llega a Drummond. La lucha en los tableros les ha permitido anotar el segundo tiro. Estoy seguro de que firmarían más tiros como este. Y le toca a Chicago. Jordan con la bola. DJ no se anda con contemplaciones. La juega Jackson. El balón le llega a Loya. Al centro. Harris. ¡Machaca! No necesitó entretenerse para recibir. El pase venía medido al espacio. Posición exterior para Jordan. Y aquí está López. ¡En cesta! Cuatro de sus últimas cinco canastas han llegado desde la pintura. Están desatados. Se lanzan hacia el aro con muy malas intenciones. Los Pistons piden tiempo muerto. Y ahora tenemos la oportunidad de presentar al jugador del partido por cortesía de Jordan. DJ. Ha sido una actuación absurda, pero en el mejor sentido posible de la palabra. Ha destacado en todos los aspectos del juego. E independientemente de cómo intentaran neutralizarlo, siempre encontraba la respuesta. Para ganar fuera de casa, los equipos necesitan la aportación de todos los jugadores, no solo de las estrellas. Y hoy él ha tenido una actuación espectacular y ha cumplido más que de sobra. Bloqueo de Drummond. Posición exterior para Bradley. Ha salido el balón y los Bulls recuperarán la posesión. ¡Sorpresa! Es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. Aquí tenemos a Lavin. El balón le llega a Jordan. Llega para hacer la trampa Bradley. ¡Portis! ¡Encesta la bandeja a tablero! Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Harris opera por la izquierda. La juega Lewis. Bradley en la banda. Drummond cubierto por López. Fallo de Drummond. El dominio ha sido total de los Bulls. Posición exterior para Jordan. Robo de Bradley. ¡Toca el balón! El balón sale del campo. Detroit conservará la posesión. Se levanta después de recibir el saque. ¡Entra la suspensión! El entrenador ha propuesto una buena jugada de saque. Por ahora se han mostrado descuidados con el balón. Hay que otorgarle valor a las posesiones. Estoy de acuerdo, tienen que jugar con algo más de control. Y provoca la falta en el tiro, acudirá a la línea de personal. Ha sido de Drummond. El tiro libre no entra. Ambos equipos harán cambios. No convierte el segundo. El balón le llega a Daniels. Aquí tenemos a Kennard. Seis para tirar. La juega Ellenson. Lanza desde 4 metros. Y aquí está Holiday. Jordan con la bola. ¡Se le escapa la bandeja! Gran acción defensiva bajo el aro. Se puso justo en medio. No le dejó tirar a gusto. Eso es lo que hacen los grandes defensores. ¡Bloqueo! El balón le llega a Johnson. Se libra del marcador en el bloqueo y anota la bandeja. Es el ejemplo perfecto de cómo hacer un bloqueo. Lo alejó de su defensor durante el segundo que necesitó.
Posición exterior para Jordan. Johnson llega para el 2 contra 1. Adentro. Ellenson le roba la cartera. El balón está vivo. Y van a ser dos tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. El primer tiro libre entra. Y convierte los dos desde la línea. Hacia la banda izquierda. ¡Kennard! El balón le llega a Tolliver. Daniels. Posición exterior para Johnson. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. Victoria rotunda para ellos y en territorio enemigo nada menos. Era en territorio. Pero al controlar el partido anularon al público. Así es como hay que jugar fuera de casa. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. You know why they call it the charity strike? Because it's supposed to be a gimme. What's up? I just kept thinking I was going to airball. I watched you hit 100 in a row 2 days ago. Listen, turn your brain off. The only difference with a game is there's people there. Lots of people. Thousands of people. Thousands. And television cameras. I forgot about the cameras. Broadcasting to millions. Like several million. And really, that's it. It's not that many when you think about it, man. Listen. Thanks. We know he's crazy. But the truth of the matter is, it's just a game. He's right. Don't overthink it.
Yo, what's up, man? All right, DJ, let's get some shots up. Here's what we're gonna do. Doing work. All right, DJ, let's get to work. Here's what we're gonna do. All right, DJ, let's get to work. Here's what we're gonna do. Yeah.
If you watch Game of Thrones season 4 backwards, it shows how the world ends and then is reborn again. No spoilers, all right? Does Jon Snow die? We all die, DJ. But I feel like I shouldn't be drinking this. Why do any of us do anything? It's good. Good stuff. Yeah. Yo, what's up, man? All right, DJ, let's get some shots up. Here's what we're gonna do. Guys, come on. Hey, need some help? Come on.
If you're looking for a little quicker way to play that isn't going to burn up contracts, I suggest playing Pack and Playoffs mode. You're going to have to play with a randomly drafted team, get some choices, and you'll earn some really great rewards if you manage to win your way through the playoffs. Another great way to earn quick rewards is to head into Schedule mode. Hey, Ernie Johnson here. Gracias a todos por sintonizarnos en esta tarde de domingo. Soy Sixto Miguel Serrano y en la cabina me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Los Bulls de Chicago se enfrentan a los Hawks de Atlanta. Y ahora echemos un vistazo breve a los quintetos. Queda poco para el salto inicial. No va a ser un partido fácil, pero el apoyo del público podría darles el impulso necesario para ganar a este equipo. Eso sí, la victoria va a ser muy costosa. Van a tener que esforzarse. La clave está sobre todo en mantenerse dentro del partido. Si dejan que no se les escape y al final del último cuarto siguen con opciones, podrán lograr una auténtica hazaña. Ready to go? Ready to go? Y comienzan los Bulls con el balón. Mirotić con el balón. Robo de Muscala. Corren rápido. Bellinelli. Entra al tocar la parte frontal del aro. Bien por él, ha inaugurado el marcador. Esperemos que sea un indicio de lo que está por llegar. Posición exterior para Jordan. Rebote de Atlanta. Aquí tenemos a Prince. Finaliza con fuerza a dos manos. Aquí está Lavín. El balón le llega a Jordan. Otra vez Lavín. Bloqueo de Mirotić.
6 segundos de posesión. Lavín en el exterior. Mirotić en el exterior. Jordan. Saca para Mirotić. ¡Mete el triple! ¡Qué combinación de virtudes! El tamaño se une a la buena muñeca desde lejos. Poco más de minuto y medio del primer cuarto. Con la bola Schroeder. Terminó su último partido con 20 puntos. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar 2 tiros libres. Son sus primeros tiros libres del partido. Y como tirador que anota el 85% de sus tiros libres, hay que contar con que convierta sus lanzamientos desde la personal. Convierte ambos tiros desde la línea. En defensa los Hawks. El balón le llega a Mirotić. Aquí tenemos a Jordan. Muscala captura el rebote. Solo han anotado una canasta tras los 4 primeros intentos. Y aquí está Schroeder. La clava de 3 puntos. Estos son los tiros por los que hay que apostar cuando te conceden tanto espacio. El balón será para los Bulls. Pierden por 6. Jordan. Entra para anotar su primera canasta del partido después de 3 intentos. Concentra muchísima atención en él. Es parte de su gran valor como referencia ofensiva. Y nos aproximamos a los 3 minutos jugados del primer cuarto. Schroeder. Gran trabajo de la defensa punteando el tiro y forzando el error. Aun con este fallo han empezado con un 75% de acierto en los tiros. Posición exterior para Jordan. Mirotić. Falla desde lejos. Prince. Sale tras pegar en la parte izquierda del aro. El balón le llega a Jordan. Bellinelli le roba la cartera. Salen al contraataque. Prince. ¿Qué es eso? ¡Alá! Y la última repetición por cortesía de Under Armour. Marcador desfavorable para Chicago. Jordan por la derecha. ¡La mete! La asistencia vale la mitad de esa canasta. Y es el turno de los Hawks. En el exterior. ¡Destruye la canasta! La juega Lavín. Terminó su último partido con 22 puntos. Adentro. ¡López! Y llega López con el mate. Gran pase interior al poste bajo. Schroeder con el balón. Con 7 puntos. De López. Aquí está Valentine. Sometido a una defensa intensa. Se ha quedado solo. 2 puntos más para los Bulls. La asistencia ha sido perfecta. Los Hawks van ganando. El balón le llega a Ilyasova. Bellinelli. Le defiende Jordan. Se había quedado desmarcado. El defensor tiene que cubrir mejor. Salió del bloqueo y anotó con facilidad. Y le toca a Chicago. Valentine. Prince captura el rebote. Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. Excelente defensa. Ha anotado en un periquete. Otro triple abierto. Deben hacer algo para cerrar todos estos espacios en el perímetro. De las últimas 5 canastas, 3 han sido triples libres de marca. Es normal que se te escape alguno de vez en cuando, pero nunca 3 seguidos. DJ no se anda con contemplaciones.
y les ha costado mucho anotar en ataque posicional. Las canastas en transición han sido su único antídoto. Lo que hay que reconocer es el mérito que tiene la defensa. A ver si consiguen abrirla. ¡Recuperan el balón! Vuelve con las manos vacías. Se queda con un 3-6. ¡Schroeder! Otra canasta de Atlanta. Están tirando muy bien desde el primer minuto. Si mantienen este nivel de acierto, es imposible que se les escape el partido. Posición interior para Jordan. Lleva ya 6 puntos. Ofrece un bloqueo López. Posición interior para Jordan contra Abrines. Buena canasta de Mirotić. Así se hace. Gran movimiento de balón. Y aquí tenemos a Atlanta. Ganan por 5. Schroeder por la izquierda. Y la revienta a una mano. Aquí tenemos a Lavín. Aún no ha sumado puntos. El balón le llega a Jordan. Tiene el balón Mirotić. Lavín. Cubierto por Schroeder. 4 segundos en el reloj. Después del bloqueo. El tiro de Lavín no es bueno. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor. Desde más de 5 metros. Pega en la base del aro. Los Bulls con el balón. Diferencial de 7 puntos. El balón le llega a Mirotić. Otra vez Lavín. Aquí tenemos a Jordan. Le toca defender a Prince. Tiro desde la izquierda del poste alto. El rebote será de Schroeder. La juega a Brines. Se juega un triple. Controla el rebote y convierte la canasta. Esos puntos en segundas opciones pueden acabar siendo muy importantes. Aquí tenemos a Lavín. Cuentan con que suba puntos al marcador todas las noches. Su media de anotación anda por los 13 puntos y medio por partido. Están jugando muy, muy bien. Sí, en apenas un cuarto ya cuentan con una ventaja de 2 dígitos. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Si miramos las cifras, vemos que promedia algo más de 9 puntos por partido. Roba ese balón, Leonard. Allá van. Posición exterior para Delaney. La canasta es de Leonard. No han perdido el tiempo, ya tienen una buena ventaja. Están bien en ataque y en defensa. Sí, salieron muy enchufados. Están muy concentrados. Posición exterior para Jordan. Al lado derecho. El balón le llega a Wells. Solo 5 segundos en el reloj. Entrará. DJ no se anda con contemplaciones. Intentarán añadir más puntos a esta ventaja. Les vale con seguir jugando como hasta ahora. Posición exterior para Leonard. Opera por la izquierda Delaney. Otra vez el Leonard. Abrines. Desde la línea.
El rebote le queda a Wade. Han salido del vestuario muy comprometidos con los rebotes. Han conseguido una buena diferencia nada más comenzar el encuentro. Es un buen signo para ellos. Rozó el balón y consigue recuperarlo. Y mantendrán la posesión. Delaney con la bola. Intenta inaugurar su cuenta particular. Tiro desde el ala. Y otra canasta para los Hawks. De momento no consiguen defender a un buen nivel. Tiene razón, están funcionando a una marcha más lenta que su rival. El balón le llega a Jordan. Dentro. Con esta canasta ya lleva 5 de 9. Lo ha hecho muy bien adaptando la postura de su cuerpo en el aire camino de la canasta. Es la única forma de anotar entre tanto brazo. Y aquí está Delaney. Le defiende Jordan. Otra vez Delaney. Leonard encima del poste alto. Y aquí está Brines. 5 segundos de posesión. Delaney desde la línea de 3 puntos. El rebote será de Portis. La juega Jordan. Lleva ya 10 puntos. Portis. Adentro. Markkanen. Convierte el tiro y reduce la desventaja a menos de 10 puntos. 5 de sus 6 últimos tiros anotados en la pintura. Sí, se han concentrado en atacar el aro y han conseguido encontrar huecos en la defensa. Bazemore con el balón. Sumó 15 puntos en su último partido. Le ofrece un bloqueo. Y mate de Bazemore. Hay que reconocer que han comenzado bien. Han encadenado varias canastas y ya cuentan con una buena ventaja. Le llega el balón a Wade. Posición exterior para Jordan. A la banda izquierda. Wade. Defendido por Bazemore. Allá va Wade. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Es la primera vez que va a la línea. El tiro libre de Dwayne Wade es bueno. Y Dwayne Wade anota a los dos. Atlanta por delante en el electrónico. Unos 3 segundos entre el reloj de posesión y el del partido. Robo de Wells. Corren 4 contra 3. Jordan. Los árbitros pitan pasos. Ese pase parecía fácil, solo es un lapso temporal. Empezará a jugar Chicago. La saca para Lavín. Ofrece un bloqueo López. El balón le llega a Mirotić. Ha vuelto a fallar Chicago. No me gusta cómo está jugando. Está claro que hoy no tiene el día. ¡Abrines! ¡Prince! ¡Rouda! ¡Otro error! Han tenido opciones, pero no les sale nada. Wade se mueve por encima del poste alto. Prince captura el rebote. Seguro que se lamenta por haber fallado eso. Posición exterior para Brines. El balón le llega a Schroeder. Tiene el balón Muscala. Le defiende Jordan. Creía poder llegar hasta el aro, pero el gran trabajo de la defensa se lo impidió. Robo de Abrines. Schroeder por la izquierda. Schroeder no consigue encestar. Parece que ha perdido el toque que tenía en el primer cuarto. No le ha entrado ni un solo triple. Posición exterior para Jordan. No hay quien le pare. Machaca y le hacen falta. Oportunidad de 3. Será de Dennis Schroeder. Schroeder.
En este segundo cuarto están mucho mejor, están forzando faltas y yendo a la línea de tiros libres. Para remontar partidos hay que ser agresivos y lo están siendo. Schroeder con el balón. Lleva ya 24 puntos. Muscala. Otra vez Schroeder. Segunda opción. Y dentro, pese al contacto, convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Ha aportado puntos de forma regular en este partido. Es bueno el tiro de Prince. Todavía no han fallado tiros libres en este cuarto. Y espero que no les demos el gafe. Vamos a ver cuánto dura esta racha. Aquí tenemos a Jordan. Lleva 13 puntos en el partido. Es su cuarto fallo del partido. Ha anotado 6 de sus 11 tiros. Schroeder en el exterior. ¡Abrines! ¡No consigue anotar el triple! No le entra nada hoy. De todos modos, estará contento de ver que aún así están ganando. ¡Jordan! Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Ha convertido el único tiro libre del que ha dispuesto en el partido. Y clava el segundo. En el primer cuarto no provocó ningún tiro libre, pero lo está solucionando. Schroeder con el balón. Le defiende Jordan. Preparan el bloqueo. El balón le llega a Muscala. A Brines. Solo 5 para tirar. Tira de 3. Canasta de 3. Buen triple. No tiene mala muñeca. Y aquí está Lavín. Jordan opera por la izquierda. ¡No entra! Buen trabajo defensivo de Abrines. A la zona. Prince la mete. Lavín con la bola. El balón le llega a Jordan. Buen trabajo defensivo de Abrines. Las cosas no le salen este cuarto. ¡Desde su casa! Y Abrines vuelve a fallar. Cuesta sacar algo positivo de la actuación que ha tenido en este cuarto. ¡Wade! Logra que le entre una. Es la primera después de 4 fallos. Han conseguido una buena ventaja. Y no parece que vayan a bajar los brazos. El balón le llega a Muscala. El bloqueo es de Abrines. Al exterior, a la derecha. ¡Lanza el triple! Debe dar gracias a la asistencia de Dennis Schroeder. La diferencia entre estos equipos reside en las asistencias que han conseguido. Anthony, hay que reconocerles el mérito que tienen al dar un pase más para encontrar al jugador desmarcado. Posición exterior para Jordan. ¡Dentro! Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. Les damos la bienvenida otra vez en el comienzo de la segunda mitad. No ha sido un partido reñido, pero puede pasar de todo. Si algo ha hecho con más eficacia que llegar hasta el aro en la primera parte, ha sido anotar cuando llegaba. Hemos visto algunos mates fantásticos. No creo que pueda mejorarlos en los 2 cuartos que faltan, pero espero que lo intente. Prince con el balón. El balón le llega a Bellinelli. Prepara un bloqueo y Liasova. ¡Tira desde 4 metros! ¡Buen trabajo defensivo de Levine! ¡Vaya fallo! Ahora tendrá que olvidarse de este error. ¡Posición exterior para Jordan! ¡Mal tiro! Y ahora le toca jugar a Atlanta. La juega Prince. Schroeder le defiende Jordan. Otra vez Schroeder. Y ahí está el bloqueo.
no encesta el triple. Y aquí tenemos a Chicago. Pierden por 16. Otra vez en Mirotic. Lavín. ¡Jordan! Rozó el balón. Si alguien se incorpora ahora, acabamos de superar el primer minuto del tercer cuarto. Schroeder. Y convierte el triple. Si te fijas en su anotación, cada vez que logran una canasta procede de un buen pase. Y eso es algo que deberían recordar. Son mucho mejores cuando buscan el pase adicional. Aquí está Jordan. Con 16 puntos. Mirotić en la banda. Lavín en el exterior. Le llega el balón a López. Anota apoyándose en el tablero. Consiguen una canasta tras fallar las tres primeras. Vamos a ver si se ponen las pilas. Y estamos a punto de llegar al segundo minuto de la segunda parte. La juega Schroeder, cubierto por López. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. Primer tiro libre dentro. Anota ambos desde la personal. Y Chicago tiene la posesión. 19 puntos de diferencia. El balón le llega a Jordan. Recibe una falta dura e irá a la línea de personal. Tres veces ha acudido a la línea en este partido. El primer tiro libre entra. Jordan anota los dos tiros libres. Schroeder con el balón. Lleva 29 puntos. Posición exterior para Prince. Entra su séptima canasta en este encuentro. Hoy lleva 7 de 9. El entrenador de Chicago pide un tiempo muerto. Les está destrozando con el juego exterior. Tienen que ser más duros con él e impedir que reciba balones. Apenas han transcurrido 2 minutos y medio de este tercer cuarto. El balón le llega a Jordan. DJ no se anda con contemplaciones. Ya ha hecho mucho para ayudar a su equipo, pero si quieren remontar parece que va a tener que hacer más de lo habitual. Schroeder con el balón. Casi no tiene espacio. Prince. Prepara un bloqueo y Liasova tira por encima de Valentine. Nueva canasta de los Hawks. Un buen bloqueo y lo demás lo hizo con un tiro en suspensión. Un buen ejemplo de una jugada para dos. Otra vez Lavín. Mirotić. Le toca defender a Liasova. Lanza una bomba. Y suena el silbato. Le han hecho una falta dura e irá a la línea de personal. El primero acaba dentro. Los dos equipos van a introducir cambios. No convierte el segundo. La falta es de DJ. Es su primera falta del partido. Es una decisión difícil, pero creo que el árbitro no se equivoca. No había fijado los pies. Sí, se estaba moviendo lo suficiente como para que el árbitro no lo dejara pasar. Ya llevamos 2 cuartos de baloncesto. Se han cumplido 3 minutos y medio del tercero. Saca a la derecha. Llega para hacer la trampa Mirotić. Canasta de Liasova. Están anotando con más precisión que su rival. Desde el descanso están bastante más acertados que ellos. Momento complicado para Chicago. El balón le llega a Jordan. Y convierte la bandeja a tablero. Sin errores, buena posesión. Los Hawks salen al ataque. Liasova progresa. La juega Schroeder. Liasova le defiende Mirotić. Le sirvió el pase adelantado en bandeja de plata.
tenemos a Wells. Aún está buscando sus primeros puntos del partido. Posición exterior para Jordan. Los colegiados dicen que ha sido Wells. ¡Es su primera falta! Van a hacer un cambio los Bulls. Será balón para Atlanta. Ganan por 20, su mayor ventaja en este partido. Le llega el balón a Babbitt. Y usa ambas manos para machacar. Empezará a jugar Chicago. Al lado derecho. Y aquí está Jordan. Con 22 puntos. Mirotic. Mete el triple. La defensa debería prestar más atención a este jugador. Schroeder con el balón. Le defiende Jordan. Posición exterior para Delaney. Prepara un bloqueo Ilyasova. Delaney con la bola. Si miramos las estadísticas, promedia algo más de 8 puntos por partido. Y el tiro se va largo. Ahora juegan los Bulls. Van perdiendo por 19. Hacia la zona exterior derecha. No había nadie que le tapara el tiro. ¿Pero en qué estaban pensando? Le han dejado solo. Es que no saben lo buen tirador que es. El balón le llega a Ilyasova. Aquí tenemos a Babbitt. Delaney. Schroeder con el balón. Le defiende Mirotic. ¡En cesta! Es uno de los grandes artífices de esta ventaja. En ataque está teniendo otra de sus grandes actuaciones. Aquí está Jordan. DJ no se anda con contemplaciones. El balón es para los Hawks. Con 16 puntos de ventaja. Preparan el bloqueo. Otra vez es Rhoda. Y el rebote es para Chicago. Parecía claro que iba a encestar. La opción era buena, pero no entró. Robo de Ilyasova. A la zona. Leonard anota. Metió el balón al centro de todo el meollo, pero llegó justo a las manos del destinatario. El balón le llega a Jordan. Progresa Wells. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. Un pase muy bonito, justo donde debía. Tiempo muerto en la cancha. Lo han solicitado los Hawks. Abrines con el mate. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Si quieren remontar, mejor momento imposible. Esperábamos que el partido fuera más lúcido. No ha habido mucho espectáculo. Mal tiro de Portis. La defensa estaba esperando. Le pusieron una mano delante y no consiguió anotar. Una defensa interior dura, obligatoria para cualquier equipo. ¡Abrines! Rebote será de Portis. Si sigue estando tan poco acertado, van a tener que buscar otras opciones. El balón le llega a Jordan. ¡Dentro! Sabe perfectamente lo que hay que hacer para remontar. Y Atlanta tiene la posesión. Y aquí está Leonard. La juega Bazemore. Posición exterior para Delaney. El triple no entra. Será mejor que empiecen a remontar ya. Todavía tienen tiempo y creo que pueden conseguirlo. No sé, no les va a resultar nada fácil. Jordan, defendido por Abrines. Robo de Abrines. Corren al contraataque. Delaney. Tampoco acaba en canasta de los Hawks. Ha salido fuera, le toca jugar a Atlanta.
balón le llega Bazemore a Brines. Seis en el reloj. La falta es de DJ. Es la segunda personal para él. La juega Delaney. Babbitt con el triple. Ha salido fuera, le toca jugar a Chicago. Por ahora se han mostrado descuidados con el balón. Hay que otorgarle valor a las posesiones. Estoy de acuerdo, tienen que jugar con algo más de control. El balón le llega a Wells. Posición exterior para Jordan. DJ no se anda con contemplaciones. Los Hawks salen al ataque. Un diferencial de 13 puntos. Aquí tenemos a Delaney. Bazemore con el balón. Cinco para tirar. Esta tampoco entra. Ahora los Bulls organizan la jugada. Aquí está Wells. Cubierto por Delaney. Wade. No encesta desde la línea de fondo. Es un mal fallo. Debió haber aprovechado el error de la defensa. El balón le llega a Delaney. Leonard. Bloqueo. Trata de volver al partido. No logra encestar. No es habitual verle fallar tiros estando tan solo. Wade. Entra al tocar la parte frontal del aro. Están consiguiendo penetrar en la defensa para anotar en la zona. Y por eso han encadenado esta racha. Si te acercas tanto al aro, anotar es mucho más fácil. Abrines con el balón. Con 10. Está claro que sabe tirar de 3, pero hoy no está acertado. Quizás sea el momento de probar otra cosa. ¡Jordan! DJ no se anda con contemplaciones. Los Hawks van ganando. Posición exterior para Leonard. Delaney. Bazemore desde el perímetro. ¡No tiene suerte! Consiguieron el tiro que querían con ese bloqueo, pero no entró. La jugada estuvo bien. Yo apostaría por ese tiro con los ojos cerrados. El balón sale de la pista, pero los Bulls conservan la posesión. Ahora juegan los Bulls. ¡Y el tiro entra! Han encajado 10 puntos seguidos en la zona. Como no rectifiquen, les va a caer una buena. Deben defender más dentro, aunque sea a costa de dejar espacios en el perímetro. Bazemore con el balón. Resulta muy útil a su equipo y promedia unos 10 puntos y medio por partido. Buena defensa de Wade. Así hay que defender. Bien hecho. Sí, señor. Buena defensa interior. ¡Jordan! Pitan falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Así se defiende la zona, no permitiendo que anoten con facilidad. En el peor de los casos, haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres. No acierta y acaba con uno de dos desde la línea. Unos 7 segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Posición exterior para Delaney. Con el balón. Bloqueo perfecto y convierte la suspensión. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Markkanen no lo consigue. Abrines. No consigue anotar. Hola y gracias por permanecer con nosotros. El último cuarto dará comienzo en unos instantes. Chicago va perdiendo. Aquí tenemos a Lavin.
Posición exterior para Jordan. López. Le planta cara a la defensa y convierte la bandeja. Este equipo necesita reforzar su presencia interior. Están dejando muchos espacios en la zona. Y lo están pagando. Ya han encajado 5 canastas seguidas en la pintura. Lleva todo el encuentro así. Menos mal que sus compañeros están haciendo un buen trabajo. Y aquí está Jordan. Lavín con la bola. Va de 3. Anota de 3 puntos. La asistencia ha sido perfecta. La juega Delaney. El balón le llega a Brines. Delaney. Ha intentado replicar con otro triple, pero no anota. Aquí está Jordan. Y aquí está López. Aquí tenemos a Lavín, cubierto por Muscala. Bombea el tiro. Desde lejos, anota Levine. Así se ataca el aro. Llevan 5 tiros seguidos desde la pintura. Hacen lo que se les antoja en la zona, así que deberían seguir atacando el aro. Abrines con el balón. Delaney desde la línea de 3 puntos. El tiro es bueno y la jugada fue de Abrines. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Ofrece un bloqueo López. ¡De 3! El rebote es para los Hawks. Suben la bola con rapidez. Han pitado falta en el tiro. Tendrá 2 oportunidades desde la línea de personal. Y convierte el primero. Rápido ajuste de los Hawks. Convierte ambos tiros desde la línea. Y todavía no han fallado el primer tiro libre en la segunda parte. La ventaja de que disponen les proporciona la calma suficiente que necesitan desde la línea de tiros libres. Aquí está Jordan. ¡Vale el tiro! Anotar en la zona les está resultando demasiado fácil, Anthony. Sí, Jorge. Están imparables en la zona. Están atacándola sin piedad y la defensa no se ha resistido demasiado. Tiene el balón Muscala. Cubierto por López. ¡Rouda! Nuevo fallo de Atlanta. A punto de llegar a los 2 minutos y medio del último cuarto. El balón le llega a Jordan. La juega Valentine. Hacia la banda izquierda. Jordan. Defendido por Abrines. 3 en el reloj de posesión. Suben la bola con rapidez. Rouda. Remata. Jordan se hace con el rebote. Hemos visto muchas pérdidas en el partido. Sí, están muy despistados. Lo que tienen que hacer es centrarse y ser listos a la hora de pasar. Aquí está Jordan. Se queda en el aire. Y la bandeja entra. 3 canastas seguidas en la zona. Lo hacen parecer fácil. Y fácil no es, pero lo cierto es que la defensa tampoco se lo está poniendo demasiado difícil. Aquí tenemos a Abrines. Otra vez es Rouda. Jordan le roba la cartera. Ya hemos dejado atrás la marca de los 3 minutos y medio de juego del último cuarto. Abrines en la banda. Con la bomba. Y canasta. La asistencia que apuntársela es Rouda. Le adelantó el pase para que su compañero corriera hacia el balón. El balón le llega a Jordan. Y usa el tablero en la bandeja. Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. Ahora juegan los Hawks. Ganan por 2. Fuera, en la banda izquierda. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar 2 tiros libres. Primer tiro libre dentro. Ambos equipos cambian el quinteto. En cesta, así que anota ambos. Está claro que están a tiro. Cada posesión vale oro. Para Mirotić. No consigue anotar el triple. Y salen corriendo.
Possession Rouda. Tampoco acaba en canasta de los Hawks. El balón será para los Bulls. Van perdiendo por 4. ¡Ha anotado en un periquete! Han mejorado su porcentaje de acierto por encima del 50%. Parece un equipo diferente. El balón le llega a Muscala. Con la bola es Rouda. Atlanta falla una vez más. Está negado desde que volvió del vestuario. No son muchas las acciones suyas que han acabado en canasta. ¡Mirotic! Entra desde larga distancia. Está visto que su pobre actuación en la primera parte no le ha afectado nada. Atlanta con el balón. Un punto de diferencia. Aquí tenemos a Bellinelli. Schroeda. Ese rechace es para Mirotic. Parece que se gastó los aciertos en el cuarto anterior. En este no le sale nada. Posición exterior para Jordan. Y le han hecho una falta clara. Ha fallado el tiro y tendrá 2 tiros libres. No logra el primero. Y convierte el segundo. Este tiro libre fallado deja el partido completamente abierto. Es un error que quizá acabe lamentando. El balón le llega a Bellinelli. Prepara un bloqueo y Liasova. Coloca en un bloqueo. Rouda. Desde el poste bajo, dentro. Está sufriendo muchísimo. Su último cuarto está siendo horrible. Solo ha convertido 1 de sus 6 tiros. La juega Jordan. Robo de Muscala. La falta es de DJ. Suma su tercera personal. Aquí tenemos a Schroeda. Posición exterior para Prince. Schroeda. Lanza de nuevo. Falla, pero pitan falta. Tendrá 2 tiros libres. Se la señalan a DJ. Y el primero desde la línea entra. Aquí tenemos a Lavin. Posición exterior para Jordan. Otra vez Lavin. Mirotic. Buena canasta. Desde luego, si tienes que remontar una desventaja, triples como este son de gran ayuda. Esta noche está muy entonado. Ha conseguido la mayoría de sus puntos desde la línea de 3 puntos. ¡Y el triple entra! Este triple es vital. Es la respuesta al triple que acaban de encajar y que ponía en peligro su ventaja. El público empieza a creerse que este partido puede ser suyo. Aquí está Jordan. Llega la ayuda de Leonard. Le llega el balón a López. Mirotic ofrece un bloqueo, López. 4 segundos de posesión. No es habitual verle fallar esas bandejas. Los Hawks van ganando. Delaney con el balón. Falla desde el exterior. Aunque no haya entrado, la defensa debería hacer más la próxima vez. Sí, el entrenador debe de haberse estremecido al verle lanzar solo. Robo de Abrines. Ejecuta el tiro. Pero rescatan el balón. Y jugarán de nuevo. Todo parece salirle de cara a este equipo. Falla el tiro. Otra vez Jordan. Mirotic. Defendido por Basin. Saca para Mirotic. Otra vez Jordan. La recuperan los Bulls. Encesta la suspensión desde más de 3 metros. Posición exterior para Delaney. El balón le llega a Bazemore. Posición exterior para Abrines. Y aquí está Bazemore. Le defiende Jordan. Aquí tenemos a Bellinelli. Abrines. La enchufa desde más allá del triple. Ya solo queda mirar cómo pasa el tiempo. Sí, esta vez no habrá final emocionante. Fuera, en la banda izquierda. Valentine, canasta. Y parece que quieren convertir el partido en un concurso de triples. Si tú nos metes uno, nosotros te metemos otro a ti. Posición exterior para Leonard.
y la asistencia de Delaney acaba en canasta. Y esto termina de hundirlos, ya no tienen esperanza. Han cerrado el partido a lo grande. Ofrece un bloqueo López al interior. Aprovecha el magnífico bloqueo y anota la bandeja. Ese gran bloqueo le ha permitido acabar la jugada en el aro. Y pueden dejar que se agote el tiempo. No se pueden poner peros a su victoria. Posición exterior para Leonard. Otra vez Delaney. ¡Falla el tiro! Buen trabajo defensivo de Levine. El balón le llega a Jordan. Se alzan con la victoria. El partido no se decidió hasta sus últimos instantes, pero demostraron carácter en los momentos decisivos e hicieron lo necesario. Learn from it, bro. This that just happened out there will make you a better player. Trust me. Appreciate you, man. It'll be all right. Yo, yo, what's up, man? All right, DJ, let's get some shots up. Here's what we're gonna do.
That's one way to do it. Not the best way. Next time, man. Next time. Getting that work in. Get to work. Here's what we're gonna do. Focus! Focus! All right, DJ, let's get to work. Here's what we're gonna do.
gotta watch out for the black helicopters, man. Why? What's wrong with them? They're scanning for people who have high spiritual energy. And they use them for their experiments, like you. Man, they fly around my place all the time. Gotta watch out then. Oh. Yo, what's up, man? All right, DJ, let's get some shots up. Here's what we're gonna do. Fire, DJ. Thank you.
team. This is 2K Sports. Ernie Johnson here, joined by the great Shaquille O'Neal and the equally great Kenny the Jet Smith. And a lot of stars on display every. Noche cae en la ciudad del viento, con la torre Sears y el resto del centro de Chicago iluminando el cielo. Hola y gracias por acompañarnos en esta noche latina de la NBA. Tanto los jugadores como los aficionados celebran la herencia latina. Con ustedes, Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Los Clippers de Los Ángeles y los Bulls de Chicago. Y tenemos un ratito para ver los quintetos iniciales. Aquí están. Vamos a echar un vistazo a los Bulls. Antes de que el partido comience, ¿qué os parecen estos Bulls? Este rival no les ha dado problemas anteriormente. La cuestión es si seguirán jugando con el mismo guión o tomarán la iniciativa y jugarán de forma distinta. No veo ninguna razón por la que deban jugar de forma distinta. Si algo funciona, no lo cambies. Los Clippers ganan el salto inicial. Aquí está Teodosic, defendido por Lavin. El balón le llega a Griffin. Por encima de Mirotic. Y rebota en la base del aro. Fallo grave de la defensa, pero tuvieron suerte. Se eleva y la deja en el aro. Consiguen la primera canasta. Marcan el tono al comienzo del encuentro. Posición exterior para Teodosic. Triple Williams. Tampoco convierte ahora. Ahora jugará Chicago. Jordan. Mirotic en el exterior. Y el triple sale desviado. Robo de Valentine. Entra ese lanzamiento. Algunos defensores intentaban imponerse por la fuerza, pero los evitó con un toque de velocidad y agilidad. Griffin opera por la izquierda. Otra vez Teodosic. Al centro. 6 segundos de posesión. Blake Griffin la hunde para abajo. Gran manera de ver el alley-oop en la repetición por cortesía de Under Armour. Posición exterior para Jordan. Otra vez Lavin. Mirotic. Buena asistencia de Lavin. No hay muchos jugadores de su tamaño capaces de anotar triples. Defienden los Bulls. Un diferencial de 5 puntos. ¡Mete la canasta! Este tipo de canastas no lo vemos todos los días. El balón es para los Bulls. Posición exterior para Jordan. Otra vez Lavin. ¡Mirotic! ¡Jordan!
Jordan. Buena canasta de López. Los defensores no deben olvidarse de cerrar el rebote en esas situaciones. Los Clippers salen al ataque. El balón le llega a Gallinari. Teodosic. La juega Williams. Jordan con el bloqueo. Y convierte el primero. Williams no perdona a ninguno de los dos. Primer cuarto del partido, casi han pasado 2 minutos y medio. El balón le llega a Mirotić. Recuperan el balón. Taponazo de Jordan. Ataque rápido. Pitan falta en el lanzamiento, conceden 2 tiros libres por el contacto. Primera vez que acude a la línea. Primer tiro libre dentro. Van a hacer un cambio los Bulls. 1 de 2 esta vez desde la personal. Chicago por delante en el electrónico. Tira después de dar un paso atrás. ¡La consigue meter! Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. Empezarán a jugar los Clippers. Gallinari en el exterior. Griffin le defiende Mirotić. Le llega el balón a Teodosic. Jordan con el bloqueo. Con la bola Griffin. Es canasta y la asistencia ha sido de Teodosic. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Posición exterior para Jordan. Mirotić en la banda. Otra vez Jordan. 6 en el reloj de posesión. Otra vez Mirotić. Y entra. Y llevamos poco más de 3 minutos y medio del primer cuarto. Bloqueo de Griffin. A la zona. Roba ese balón Mirotić. La canasta entra con algo de ayuda del aro. Hoy está bastante atinado. Ha tirado bien en este partido. El balón le llega a Griffin. Suena el silbato. Sí, van a ser pasos. 2 errores consecutivos en ataque. Las 2 posesiones han acabado con pérdidas de balón. Anthony, esas 2 pérdidas te pueden romper todo el ritmo en ataque. Vamos a ver si recuperan las buenas sensaciones. Aquí tenemos a Lavín. Cuentan con que suba puntos al marcador todas las noches. Su media de anotación anda por los 13 puntos y medio por partido. ¡Y consigue recuperarlo! ¡Otra vez Jordan! ¡Solo 5 para tirar! ¡Mirotić! ¡La mete de 3! No se puede jugar mejor. Un cuarto excelente. Los Clippers por detrás en el marcador. El balón le llega a Griffin. Jordan con el bloqueo. Entrará. Tapón de Mirotić. Es bueno el tiro de Jordan. Los Bulls con el balón. La juega Jordan. Acabó el último partido con 40 puntos. Le llega a Mirotić. Tenía la oportunidad de ampliar la ventaja a más de 10 puntos, pero no lo logra. Gallinari usa el tablero para anotar la bandeja. No es el mejor atleta de la plantilla, pero le regalaron el espacio que necesitaba. Posición exterior para Jordan. Buena defensa de Jordan. Este cuarto será para olvidar a nivel personal. Adentro. Intentaban ir a por el alley-oop, pero se ha cruzado la defensa. ¡Jordan!
Pierden otro balón los Bulls. Está sufriendo con su tiro en este cuarto, le cuesta anotar. Progresa Williams. Y ahora le toca defender a Lavín. Tapón de Mirotić. ¡Y entra! Lavín con el balón. El balón le llega a Jordan. Mirotić en el exterior. No consigue anotar el triple. Gallinari en el exterior. En la banda Milos Teodosic. En cesta. Llevan varias posesiones sin anotar. Pues deben encontrar una solución ya mismo. Aquí está Jordan, cubierto por Williams. Otra vez en Mirotić. 6 en el reloj. Jordan. El tapón es de Jordan. El balón sale de la pista, pero los Bulls conservan la posesión. Ambos equipos harán cambios. E impiden que tiren antes de que se acabe la posesión. Gran defensa. Y es el turno de los Clippers. Pierden por uno. Cambio importante en el quinteto de los Clippers. Y aquí tenemos a los Clippers. El balón le llega a Minu. Teodosic. Ese rechace es para Mirotić. Era lógico que aprovechara esa opción de tiro. Por supuesto. Aquí está Jordan. Por la derecha, Holiday. Solo 5 segundos en el reloj. Anota para superar los 10 puntos de ventaja. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. Al lado derecho. Con la bola Griffin. López se encarga de su defensa. Le habían dejado solo. No tardan en devolverles el triple. Volvemos a la situación anterior. Y aquí está Jordan. Busca su primera canasta del partido. La clava desde lejos. Si cedes un tiro como este, es que tu defensa no ha sido muy buena. Y es el turno de los Clippers. Un diferencial de 10 puntos. Griffin. Han pitado falta en el tiro. Tendrá 2 oportunidades desde la línea de personal. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Falla el tiro libre Blake Griffin. Blake Griffin anota sus 2 tiros libres. Empezará a jugar Chicago. Aquí tenemos a Holiday. Fuera en la banda izquierda. La ha rozado. El balón ha salido. Los Bulls conservan la posesión. Se arriesgó e intentó cortar el pase. No pudo controlar el balón, pero sigue siendo una buena acción defensiva. Y el segundo cuarto comenzó hace 3 minutos y medio. Cuesta creer que no haya enchufado ese triple. No había ningún defensor cerca. Posición exterior para Teodosic. ¡Entre ceja y ceja! Le gusta tirar cuando tiene tanto espacio. Los Bulls van ganando. Holiday con la bola. Posición exterior para Jordan. ¡No lo controla nadie! Corren al contraataque. Desde lejos, Teodosic. Canasta, la asistencia ha sido de Williams. Es como una locomotora. Empezó bien en el primer cuarto, pero en el segundo está jugando incluso mejor. Al interior. Corren rápido. Triple Gallinari. Y otro triple para los Clippers. Están sacando las vergüenzas de la defensa. 9 puntos consecutivos con triples. Pero es que tienen que presionar más y obligarles a botar el balón. Les están matando con esos triples. Aquí está Holiday.
falla y no detiene la racha. Gran acción defensiva. Así se protege el aro. Bola para Williams. Falla el tiro triple. Van perdiendo los Bulls. La juega López. Jordan por la derecha. Mirotic. Falla desde el triple. Williams en el exterior. Aquí tenemos a Griffin. Tira por encima de López. Ha ido un poco largo. La juega Holiday. Mirotic. Le toca defender a Gallinari. Le llega el balón a López. Holiday. Mirotic. Mete el triple. Donde vio el hueco, puso el balón. Aquí está Teodosic. Con 8. Bloqueo de Griffin. Y vuelven a fallar los Clippers. En el poste bajo, Mirotic. Le toca defender a Gallinari. Hay que aplaudir la defensa. Estuvo a la altura al impedir que anotara la bandeja. Falla Aminu. Es un jugador torpe en la zona, sobre todo ante una buena defensa. Jordan por la derecha. Y acierta con esa bandejita. De esos no se fallan muchos. Marcador desfavorable para los Clippers. Les vendría bien un tiro para arrancar en ataque. Llevan ya muchas posesiones sin anotar. Necesitan puntos. El balón le llega a Griffin. Preparan el bloqueo desde la línea. Y eso tampoco le entra a Teodosic. Contraataque. Holiday. Segunda opción en este ataque. Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. No suele desaprovechar esas segundas opciones que consigue luchando los rebotes. Y aquí está Teodosic. Todas las noches contribuye y promedia más de 11 puntos por partido. El balón le llega a Griffin. Atosigado por la defensa, se abre paso hasta el aro y anota la bandeja. Aquí tenemos a Jordan. Y sabemos que sabe anotar. Promedia unos 21 puntos y medio por partido. No le entra nada hoy. De todos modos, estará contento de ver que aún así están ganando. Griffin. Casi machaca, pero irá a la línea de personal. Se la señalan a DJ. Cometer esa falta para impedir el mate ha sido una buena decisión. Es una buena jugada. Tendrá que ganarse los puntos con tiros libres. El tiro libre no entra. No fue a la línea de tiros libres en todo el primer cuarto, pero está siendo ahora más agresivo. Convierte el segundo desde la línea. El partido de Chicago está siendo muy disputado. El balón le llega a Mirotic. Clava el triple. Gran movimiento del balón, Jorge. Ha sido la clave en este parcial, Anthony. Lo mueven sin parar. La defensa no aguanta ese ritmo. Posición exterior para Teodosic. Williams. Vuelven a fallar los Clippers. Este se lo han llevado, pero están teniendo problemas con los rebotes. Sí, van perdiendo y es algo en lo que deben mejorar. ¡Cogen el rebote! Buena canasta de López. Y es el turno de los Clippers. Pierden por 9. ¡Preciosa bandeja con el alley-oop! Empezará a jugar Chicago. Han tenido una ventaja de 10 puntos. El balón le llega a Jordan. Y aquí está Lavin. El balón sale de la pista, pero los Bulls conservan la posesión. La ha rozado.
Ha salido fuera, les toca jugar a los Clippers. Están repartiendo juego de maravilla. Gran trabajo en equipo. Desde luego, el ataque va como la seda. Mira lo que intentan hacer en ataque. Están ensanchando la pista con esos pases para buscar el triple. Sus porcentajes en este cuarto son muy buenos. Falla Jordan. Con el balón los Clippers. 4 puntos de diferencia. Bola para Williams. Griffin con el balón. Le defiende Wade. Williams de tres. Y otro triple para los Clippers. Su segundo triple en este cuarto. Le costó arrancar, pero parece que ya van entrándole. Lavin con la bola. Jordan, cubierto por Williams. Posición exterior para Jordan. Lavin con el triple. Posición exterior para Wade. Jordan. Va de tres. Rebote de Gallinari. Williams en el exterior. El balón le llega a Harrell. Gallinari en el exterior. La juega Griffin. No es capaz de anotar para adelantarse. Los Bulls van ganando. Jordan con la bola. Consigue que entre. Aún así, solo lleva 2 de 10 tiros de campo en este partido. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. Williams en el exterior. Griffin. Le ofrece un bloqueo. Desde casi 6 metros. Es canasta y la asistencia ha sido de Teodosic. Se le ve muy fino en este cuarto y está tirando con mucha confianza. Posición exterior para Jordan. Lo han desviado. Al centro. Griffin. Tiene en su mano adelantar a su equipo, pero falla. Jordan, cubierto por Williams. Y la canasta es de Jordan. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Tienen el balón los Clippers. Pierden por 3. Bloqueo de Griffin. Exterior para Teodosic. Y no han conseguido anotar la canasta de la igualada. Posición exterior para Wade. Jordan. La enchufa desde más allá del triple. En este segundo cuarto están acertados con los triples. Su porcentaje es superior al 40%. Necesitan una buena posesión en ataque. Sí, llevan mucho sin encestar. Griffin, cubierto por López. Tiro desde la personal. Falla otra vez Griffin. Así se hace, se han puesto el traje de faena con los rebotes. No están cediendo muchos puntos en segundas opciones. Están siendo muy serios bajo los tableros. Solo 2 segundos entre el reloj de posesión y el del partido. ¡Jordan! ¡Revienta el aro y saca la falta personal! Montrezl Harrell suma una falta. Siguen aumentando su ventaja. Están jugando bien en ataque y defensa y dominan en el marcador. No perdona Jordan con el tiro libre. Posición exterior para Jordan. Rivers. Vale, irá a la línea de personal para sumar 3 puntos. Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura. Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo, sobre todo en el poste. Lo ha hecho muy bien. No daba un duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo. ¡Jordan! El triple no alcanza el objetivo. La primera mitad llega a su fin. Empieza la segunda mitad. Los 2 primeros cuartos han estado muy disputados. Está siendo una exhibición de Nikola Mirotić. Ha
repasado todo su arsenal de movimientos en el poste durante la primera parte y todos ellos han funcionado. Y creo que todavía le quedan algunos ases en la manga. Los iremos viendo según se vaya acercando el final del partido. Aquí está Jordan. Rebote para DeAndre Jordan. Así hay que defender. Bien hecho. Sí, señor. Buena defensa interior. Al lado derecho. Tiro claro de Griffin. Es canasta y la asistencia ha sido de Teodosic. Chicago con el balón. Han tenido una ventaja de 10 puntos. La saca para Lavin. ¡De tres! Estaba solo. Para él ha sido como una bandeja. Marcador desfavorable para los Clippers. Bloqueo de Griffin. Ya se ha jugado alrededor de un minuto de la segunda parte. Y entra mientras el árbitro pita la falta. Vale y dispondrá de un tiro libre. Será de Nikola Mirotić. La juega Lavin. Posición exterior para Jordan. Le han hecho falta durante el tiro. Irá a la línea para lanzar dos tiros libres. Se la pitan a Blake Griffin. No perdona Jordan con el tiro libre. Jordan anota los dos tiros libres. Segunda parte de este partido de baloncesto. Apenas un minuto de juego. Bloqueo de Griffin. El balón le llega a Jordan. La juega Williams. Falla desde la línea de tres. Lavin en el exterior. Posición exterior para Jordan. Mirotić en el exterior. Mantienen la bola en juego los Bulls. Otra vez Jordan. Y anota la bandeja a tablero. Metió el balón al centro de todo el meollo, pero llegó justo a las manos del destinatario. Posición exterior para Teodosic. ¡Se juega el triple! Mal tiro de Griffin. El balón es para los Bulls. Van ganando por 8. Posición exterior para Jordan. El balón le llega a Mirotić. Lavin con la bola. Le defiende Jordan. 6 para tirar. Valentine. Y el triple entra. Defensor, no te confíes. Este chico puede anotar de 3. Posición exterior para Teodosic. Con la bola Griffin. Trabajando sobre Mirotić. Usa su potencia para asegurarse el rebote. Buen trabajo. El balón le llega a Jordan. Mirotić en la banda. Posición interior para Jordan. En cesta. Se les da muy bien encontrar al jugador mejor colocado para anotar. Juegan muy bien colectivamente. Cada pase llega en el momento oportuno y están generando muchas opciones con su movimiento de balón. Pide un tiempo muerto el entrenador de los Clippers. Buen partido, especialmente de Nikola Mirotić. Les está destrozando con el juego exterior. Tienen que ser más duros con él e impedir que reciba balones. Aquí está Williams. Lleva ya 10 puntos. Preparan el bloqueo. En la banda Milos Teodosic. Consigue encestar. Aprovechó bien ese bloqueo para crear un poco de espacio. Gran canasta y buen juego colectivo. El balón le llega a Mirotić. Jordan. Otra vez en Mirotić. Y vuelven a anotar desde el perímetro los Bulls. Gran tiro exterior, que están siendo los protagonistas de esta racha. Y siguen bombardeando a la defensa, que está demostrando su incapacidad para pararles los pies. Aquí está Jordan. Resulta muy útil a su equipo y promedia unos 10 puntos y medio por partido. Y la repetición presentada por Under Armour nos da la oportunidad de disfrutar una vez más del alley-oop.
El balón le llega a Jordan. Y el rebote es para los Clippers. Gallinari con el balón. Lleva 5 puntos en el partido. Griffin. Ataca el aro para lograr 2 puntos pese a la defensa. Buen movimiento contra un defensor que no tiene suficiente potencia para aguantar sus embestidas. El balón le llega a Jordan. La personal le cae a Louis Williams. Es su primera falta del partido. Me parece justo. Todavía se estaba moviendo. Él cree que sus pies ya estaban colocados, pero es evidente. Y aquí está Wade. Es muy regular en ataque y anota algo menos de 10 puntos por partido. Jordan. Va de 3. La falta es de DJ. Es la segunda personal para él. Se echó encima del rival, está claro. Sí, falta clara en la lucha por el rebote. Lo han estado pasando muy mal en ataque. Llevan una racha espantosa. Colocan un bloqueo. Harrell se libra del marcador en el bloqueo y anota la bandeja. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. Jordan por la derecha. Saca a la izquierda. Wells. Se han lucido al preparar el bloqueo y hacer hueco para el tiro. Un buen bloqueo y lo demás lo hizo con un tiro en suspensión. Un buen ejemplo de una jugada para dos. Hacia la banda izquierda. Griffin opera por la izquierda. Ha salido el balón y los Bulls recuperarán la posesión. Aquí tenemos a Wade. El balón le llega a Jordan. Va a intentar sus tiros libres número 4 y 5. No perdona Jordan con el tiro libre. Se han esforzado para meter balones dentro y provocar más faltas que en la primera parte. Atacar la pintura como lo han hecho es la mejor receta posible para mantener una ventaja. Posición exterior para Beverly. El balón le llega a Griffin. Gallinari. Canasta y asistencia de Griffin. Otra jugada en la que acaba anotando. Va a tener que asumir la responsabilidad en este partido. Aquí está Jordan. Se adueña del rebote Blake Griffin. Bueno, no ha sido uno de los jugadores clave, pero siguen estando arriba en el marcador. Gallinari en el exterior. Harrell. Por encima de Mark Cannon. Mark Cannon no perdona. Posición exterior para Wade. El triple no entra. Juegan los Clippers. Un diferencial de 13 puntos. El balón le llega a Rivers. Gallinari en el exterior. Se coloca para el bloqueo. Robo de Portis. Jordan con la bola contra Rivers. Progresa Wells. La clava de 3 puntos. Menudo cuarto está realizando. Es imparable. Rivers en el exterior. Jordan le roba la cartera. Wade. Buen pase. Le ha dejado una autopista hasta el aro. No están tan agresivos con el tiro exterior como en la primera parte. Van a jugar con la ventaja. Gallinari en el exterior. El balón le llega a Harrell. Tira a 2 metros. Griffin. Rebote ofensivo. Remata. Anota tras el rebote ofensivo. De momento han apostado más por el juego interior en la segunda mitad. Y le toca a Chicago. Posición exterior para Jordan. El balón le llega a Portis. Robo de Portis.
Ha salido fuera, les toca jugar a los Clippers. Van a hacer un cambio en los Bulls. Si quieren remontar, mejor momento imposible. Esperábamos que el partido fuera más lúcido. No ha habido mucho espectáculo. Aquí tenemos a Griffin. Le defiende Wade. Rivers. No anota el triple. Oh, vaya, eso debería haberlo anotado. Jordan con la bola. Y se encarga de él Rivers. Es bueno el tiro de Jordan. Es increíble el control de su cuerpo que exhibe cuando se mueve en la zona con tanta potencia. Ahí tenemos el bloqueo. El balón le llega a Gallinari. Griffin en la zona. Griffin controla el rebote y convierte la canasta. Gran esfuerzo bajo la canasta rival. Tiro fallado. Y volvemos al partido, que entra en su último cuarto. No está siendo igualado, pero podrían darle la vuelta. Beverly con la bola. Bloqueo de Griffin. Posición exterior para Beverly. El balón le llega a Griffin. Otra vez Beverly. Es infalible desde lejos. Parece que los defensores no lo consideraban peligroso desde el perímetro. La juega Wade. Y aquí está Jordan. Los colegiados dicen que ha sido Rivers. Será su cuarta falta del partido. Demasiado movimiento en ese contacto. Es difícil de ver, pero estoy de acuerdo. Falta del defensor. Wade por la derecha. Tira por encima de Beverly. Lleva todo el encuentro así. Menos mal que sus compañeros están haciendo un buen trabajo. Vaya, sí que ha vendido bien esa finta de tiro. Funcionó a la perfección. Y los Clippers tienen la posesión. Pierden por 16. Bloqueo de Griffin. Harrell. Tiro taponado. Parece que los Clippers conservarán la posesión. Acaba de comenzar el último cuarto. Ha pasado un minuto. Y ahí está el bloqueo. 6 para tirar. Griffin. Y anota, bloqueó con firmeza y alejó al defensor. No ha perdido la concentración en ningún momento, a pesar de que el equipo no esté ganando. El balón le llega a Jordan. Posición exterior para Wade. Ortiz ha metido la mano. Beverly. Eso es, la asistencia fue de Griffin. Poco más de un minuto y medio de juego del último cuarto. El balón le llega a Jordan. Y entra el tiro. La asistencia ha sido perfecta. Momento complicado para los Clippers. Bloqueo de Griffin. Sale un poco largo. Wade se mueve por encima del poste alto. Le defiende Beverly. El balón le llega a Portis. Wade anota la complicada suspensión hacia atrás. La suspensión hacia atrás es un clásico y de los buenos. Rivers en el exterior. Adentro. ¡Desviado! Blake Griffin la hunde para abajo. Los dos primeros minutos y medio del último cuarto ya son historia. El balón le llega a Jordan. Llega Rivers para ayudar. Se levanta otra vez. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él.
tiro de Wade es bueno. Los dos equipos van a hacer cambios. Falla ningún tiro libre, Wade. La remontada va a tener que ser tremenda. Pero al menos el tiempo no aprieta. Todavía no necesitan apresurarse. No lo tengo tan claro, Anthony. Creo que harían mal agotando las posesiones a partir de ahora. Tiempo muerto en la cancha. Los Clippers quieren hacer algunos ajustes. Están perdiendo demasiados balones y seguro que ahora mismo están hablando de eso. Deben cuidar mejor el balón. Y ya han pasado justo 3 minutos del último y definitivo cuarto. Progresa Valentine contra Rivers. ¡Y sí, entra! Salta a la vista lo que están intentando. Llevan 5 canastas seguidas desde dentro. Y si la defensa no les para, que sigan. Están consiguiendo tiros ideales. El balón le llega a Jordan. Aquí tenemos a Griffin. Quedan 5 segundos de posesión. Desde casi 4 metros. No le dio suficiente fuerza. Han acumulado una diferencia sustancial y uno de los principales motivos, Jorge, está siendo el del rebote. Tienes razón. Cada rebote es una nueva posesión para tu equipo, Anthony. Y el diferencial entre ambos equipos ya se acerca a la decena. Hizo bien a pesar del fallo. Logró crearse espacio para lanzar cómodamente. Mirotic en el exterior. Jordan. Otra vez en Mirotic. Se zafa del defensor y anota el tiro. Ha llevado el peso del ataque y ha metido canasta tras canasta. Están muy despistados en ataque. Necesitan una canasta como el comer para recobrar cierta confianza. El balón le llega a Griffin. Rivers. ¡Falla la bandeja! Salen al ataque los Bulls. Ganan por 20, su mayor ventaja en este partido. Otra vez, Lavin. Mirotic. La juega Jordan. Le roba la cartera Teodosic. Lavin roba ese balón. Valentine. Jordan. Mal tiro. Buen trabajo defensivo de Jordan. Y aquí tenemos a los Clippers. Posición exterior para Teodosic. Griffin por la derecha. Rivers. Desde lejos, Teodosic. El tiro sale desviado. Está tirando con un 60% de acierto. 6 de 10. El balón le llega a Jordan. Encesta la bandeja a tablero. Creo que la defensa ha cometido un error, pero es que él fuerza esos errores. Les ha costado mucho conservar el balón. Parece que la presión defensiva les tiene algo nerviosos. Y tienen que solucionarlo. Las pérdidas de balón te matan. Entró a canasta después del bloqueo. Es el ejemplo perfecto de cómo hacer un bloqueo. Lo alejó de su defensor durante el segundo que necesitó. Lavin en el exterior. El balón le llega a Jordan. Mirotic. 6 en el reloj. Jordan, cubierto por Williams. Mal tiro de Jordan. Salen al contraataque. Ha salido el balón y los Bulls recuperarán la posesión. ¡Sorpresa! Es un pase que llega a su destino 99 de cada 100 veces. Lavin con el balón. Posición interior para Jordan. Trabajando sobre Williams. No lo consigue Jordan. Teodosic con la bola. Y ahora le toca defender a Lavin. El balón le llega a Rivers. Jordan con el bloqueo. Robo de Valentine. Uno para uno en este contraataque. Lavin.
¡No está fino! Y ahora les toca jugar a los Clippers. La juega Williams, defendido por Lavin. Buen tiro de Williams. No basta con alzar las manos, debes echarte encima antes del tiro. Mirotić en el exterior. Lavin. Bloqueo de Mirotić. Se juega una bomba. Desde lejos anota Levine. La bomba requiere una sincronización perfecta. El balón le llega a Griffin. Rivers en el exterior. Vuelven a recuperarlo y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. No perdona Jordan con el tiro libre. No entra el segundo tiro libre. Lavin en el exterior. El balón le llega a Jordan. Y aquí está Mirotić, cubierto por Williams. La juega Jordan. Seis para tirar. Tiene el balón Mirotić. Robo de Louis Williams. Salen corriendo. Rebote de los Bulls. Tuvieron 22 puntos de ventaja. Falla Valentine. Williams en el exterior. Le llega el balón a Teodosic. Bloqueo de Griffin. Por encima de Lavin. Pega en la parte frontal del aro. Mirotić al interior y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Se la pitan a Blake Griffin. Y el primero desde la línea entra. En cesta ambos. Y aquí está Teodosic. ¡Hace volar el triple! ¡No entra! Es el turno de Chicago. Tiene que buscar otra manera de anotar. Los triples no le están yendo tan bien como en la primera mitad. Otra vez en Mirotić. El balón le llega a Jordan. Anota apoyándose en el tablero. Tiempo muerto en la cancha. Los Clippers quieren hacer algunos ajustes. Buen partido, especialmente de Nikola Mirotić. Está muy entonado. Deben tranquilizarse y encontrar una manera de anularlo. Y ahora tenemos la oportunidad de presentar al jugador del partido por cortesía de Jordan. Nikola Mirotić. Y Sixto, era una elección obvia. Ha controlado el partido en todos los aspectos. Es muy divertido ver a alguien que destaca tanto sobre los demás. Después de la última derrota, decidieron confiar más en él. Y la maniobra les ha salido bien. Con mucho ha sido el mejor jugador en la cancha. Y ya no hace falta que piensen en la posible racha de derrotas. Les ha costado mucho conservar el balón. Parece que la presión defensiva les tiene algo nerviosos. Y tienen que solucionarlo. Las pérdidas de balón te matan. Williams en la zona. Le defiende Jordan. Es bueno el tiro de Williams. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Mirotić en el exterior. El balón le llega a Lavin. Jordan le roba la cartera. Tira Williams. Y pitan la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. El primero acaba dentro.
Y anota, así que convierte ambos tiros. Aquí tenemos a Lavín. El balón le llega a Jordan. Valentine. Le toca defender a Gallinari. El tiro de Lavín no es bueno. Y aquí está Gallinari. A la zona. ¡El tiro entra! Es uno de los mejores cuando se trata de dar pases adelantados. Posición exterior para Jordan. El balón le llega a Lavín. Mirotić en la banda. Otra vez Lavín. Jordan. Lavín con el balón. Quedan 5 segundos de posesión. Saca para Mirotić. No alcanza el objetivo desde fuera. Corren rápido. Jordan no se anda con contemplaciones. Una transición agresiva. Me gusta que hagan lo posible por llegar hasta el aro. Chicago con el balón. Tuvieron 22 puntos de ventaja. Tira Teodosic. Conserva la posesión. Griffin. Y van a ser 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Y el primero entra. Anota ambos Griffin. Lavín con la bola. El balón le llega a Jordan. Mirotić en la banda. Y encuentra el objetivo desde el ala. Ya tienen el partido en el bolsillo. Estamos en los minutos de la basura. Ya hay que empezar a pensar en el siguiente partido. Aquí está Williams. Defendido por Lavín. ¡En cesta! Así se hace. Gran movimiento de balón. El balón le llega a Valentine. Jordan. Otra vez en Mirotić. 5 segundos de posesión. Jordan, cubierto por Williams. Y se les ha agotado la posesión. Pierden el balón. Tiempo muerto en la cancha. Los Clippers quieren hacer algunos ajustes. ¿Qué pensáis? Ya no pueden hacer demasiado, pero van a corregir algunas cosas en este tiempo muerto. Intentarán sacarse unas de la manga. Markkanen no perdona. El balón le llega a Zipser. Posición exterior para Holiday. ¡Jordan! Falla. Y Chicago se lleva el partido por una diferencia sustancial. El partido ha estado disputado, pero el factor cancha y su capacidad de concentración marcaron la diferencia. Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. Hasta la próxima. What's happening, boo boo? Good game as usual. I appreciate that. There he is. Man, you are on fire. Boo Boo, you know how we do. Man, in a minute, I'm telling you, I'm gonna have to start calling you DJ Rookie of the Year. Ah, man, look, the press likes to hype all that stuff up. I'm not focused on any of it. A lot of people walk through that tunnel. From press to players to coaches, even Hall of Famers, they're all talking about how you're that guy, man. Hey, look, I'm just focused on the game. I'm gonna keep doing what I do, and we'll see what happens, man. Well, your head's in the game where it should be. I'm gonna look out for DJ Rookie of the Year. All right, boo-boo.
Hey, DJ. Hannah says you're up. All right, ready? So, DJ, everyone is talking about season-ending awards, and obviously you're the front-runner for Rookie of the Year. Any thoughts on that? You know, individual awards, they never really meant that much to me. I play for the team, I play for the coaches, for the fans, for the wins. You know, at the same time, there's a lot of talented rookies out there this year, and so to be a part of that conversation, especially since I wasn't even drafted, it's a real honor. DJ, how often do you guys look at the standings? We don't think about the math. We just have to win out. I mean, our path is really easy. We just have to win games. That's all we can really control. Good work today, DJ. Thanks, Anna. See you tomorrow. All right. Not bad, huh? That's what I'm talking about. Yo, now, I ain't got no words. These are not set in stone. We've had our designers come up with a few ideas, but it's your shoe. You will have full say over every detail. Materials, colorway, design elements, construction. It's your shoe, yo, Deej. Everything? From, like, the shoelaces, the tippy tops, of the shoe, the aglets. I did my research, shoe lady, I know. I could get used to this. This is amazing. It get is. Get used to it, because you deserve that. Yeah, it is, isn't it? DJ. Hey, shoe. I'm going to need you to be 30% less emotional and 50% more what about my money. Yeah, way ahead of you, man. What about his money? Unfortunately, DJ's right. If you had been 30% less emotional, you could have gotten more money. You for real? Brian. I'm just messing with you. Oh. Yo, what hidden camera's that, man? New shoe, good. New contract. As one of our featured players, we will make sure DJ's getting paid like one, like we said before. And he gets his commercial. And he gets a commercial. Yes. We've got lots of ideas brewing, lots of things to discuss still, so stay tuned. This is only the beginning, DJ. Only the beginning. So, what do you say we go create that shoe?
Thank you.
Bye.